Hola, soy Fabián Urra, él es mi compañero Leonardo Torota y somos del Colegio Técnico Profesional de Acá. Para empezar, mi compañero explicando la introducción. Ya, el proyecto que nosotros nos tocó fue elaborar un programa de la tripadea Uncinapa, que está parasitado por el subbranquia por un hijo de menor tamaño llamado Lonella Agassiz, que impide la llegada de nutrición de los comadrones y el tamaño es más reducido y tiene menos reproducción. Mi compañero es bueno, le voy a explicar el objetivo general, que es evaluar los efectos del parásito Lionella Agassiz sobre el camarón fantasma Neotripaea. Ahora viene los objetivos específicos, que es calcular los individuos parasitados y los no parasitados. El segundo objetivo específico es cuantificar la masa y talla corporal del camarón fantasma Neotripaea uncinata. Y luego y último, evaluar el consumo de oxígeno del camarón fantasma Neotripaea uncinata. La metodología: se colectaron 55 ejemplares de Neotripaea uncinata en el submarino de Caleta de Lenca, desde comuna de Huelpen. Aquí vemos la imagen de Lenca, la bahía de San Vicente, esta Lenca y aquí está el mismo está, como la comuna de Huelpen. Aquí vemos los camarones machos y hembras, macho parasitado y macho desparasitado, macho hembra parasitado y hembra parasitado y hembra desparasitado. Aquí vamos a ver el macho de un menor tamaño y el macho desparasitado, y mientras que aquí el macho desparasitado tiene huevos y es mucho más grande que la hembra parasitada. Ahora le voy a explicar la imagen número 3, que nosotros le pusimos mano a la obra, ya que nosotros estuvimos trabajando en nuestra sala de clase, pesando, también desparasitando, midiendo longitud cefalotoráctica y anotando los datos para hacer nuestro panel. Aquí vemos el gráfico de cuántos camarones habían infectado. De machos parasitados habían 9, machos desparasitados habían 8, hembras desparasitadas habían 24 y hembras parasitadas a 2. Esta es la imagen número 5, en la que se muestra la longitud cefalotoráxica, que nosotros la medimos en milímetros, y la longitud cefalotoráxica se mide desde ahí hasta lo otro, que sería hasta donde termina su cabeza. Vamos a empezar con la hembra no parasitada, que su longitud cefalotoráxica fue 12,1 milímetros con respecto a la hembra parasitada, que fue de 11,1 milímetros. Se nota mi diferencia, ya como le explicaba a mi compañero, que le quita nutrientes y impermite su crecimiento y por eso tiene una longitud cefalotoráxica mayor. Pasa lo mismo con los machos. Ya, aquí vemos la masa corporal de ellos, que se ve que en los desparasitados, la hembra tiene una mayor masa corporal que los machos, mientras que los parasitados, el macho tiene una leve masa corporal más que la hembra. Ahora les voy a explicar la imagen número 7, que nosotros medimos el oxígeno que ellos consumieron en miligramos en un recipiente. Nosotros pusimos un litro de agua, el cual el oxígeno era de 6,3 miligramos de oxígeno. Este es el kit que nosotros usamos para medir el oxígeno, que luego se lo va a explicar a mi compañero. Los no estuvieron alrededor de unos 30 a 40 minutos. Los no parasitados tuvieron 0,017 consumo de oxígeno y los parasitados 0,015 consumo de oxígeno. Acá hay una, como que contradice nuestra conclusión, pero eso se debe ya y quizá los parasitados tuvieron menos tiempo con respecto a los no parasitados. Ahora le va a explicar este kit. Es una forma para medir el oxígeno. En esta botellita se llena de agua donde estuvieron viviendo los camarones. Se echan 5 gotas de té químico y 5 de este. Se revuelve por un minuto y se le echan 10 gotas de tercer químico, que también se revuelve por un minuto. Se le echan 5 ml a este tacito y se le echa una gotita de este químico. Y con este químico se sirve para transparecer el agua. Se llena
la jeringa hasta cero y con cuidado se echa el agua hasta que quede completamente transparente. Por ejemplo, si quedan 6 ml fue lo que es consumido de oxígeno. Y nuestra conclusión se determinó presencia de isópodos, o sea, parásitos, encontrándose mayoritariamente en las hembras que machos, y se determinó una menor masa corporal y tamaño de los individuos parasitados y los no parasitados. Y aquí tenemos unas muestras de camarones. Este es un camarón hembra con huevos. Este es un camarón hembra con parásitos y este es el parásito. Es un crustáceo más pequeño. Este es nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención.